En este video les mostraremos el servicio para una suspensión de la marca Suntor modelo XCT30 con bloqueo regulable de barra y mecanismo de resorte. Durante el video podrán ver todas las partes que componen a esta suspensión. Se pueden ver sus barras, sus botellas, las guías plásticas, los retenes, sus resortes, el pistón hidráulico sellado, que es la parte del bloqueo, su palanca, sus tornillos y del otro lado todos sus resortes, el eje que conecta las barras y las botellas, y además de su tapón, que funciona como un regulador. Además podemos ver que la suspensión ya tenía bastante mugre internamente, no a un grado horrible en el que de plano ya no sirve, pero sí bastante, digamos, grave. En las barras se pueden ver unos arañazos que tiene, en el cual ya se hicieron unos canales donde ya tiene la acumulación de suciedad y óxido. Además también en los resortes tiene demasiada mugre y acumulación de ligeramente algo de óxido en las orillas de los resortes. Esto es algo muy normal, ya que todas las suspensiones en la marca Suntor necesitan un mantenimiento lo más constantemente posible, ya que los retenes no tienen demasiada fuerza y es muy común que se meta la humedad o el agua al simple hecho de pasar por charcos o a la hora de lavarla, sobre todo con mayor razón si la bicicleta se lava con una hidrolavadora. Pero también en el caso de que se lave con una manguera con algo de presión, es muy normal que se le empiece a meter el agua en estos puntos y con el paso del tiempo echa a perder a la suspensión internamente si no se desarma para quitar esta suciedad, la acumulación de humedad y poner lubricante nuevo, que además de que funciona para que la suspensión pueda fluir suavemente, también protege a los metales y evita que se oxide internamente. De hecho, como pueden ver, se ven todas las piezas como quedaron ya bien limpias y organizadas en un tapete de silicona para proseguir con su armado y engrasado y dejar esta suspensión muchísimo mejor de cómo llegó. Solamente cabe resaltar un punto muy importante, la verdad esta suspensión está bastante bien internamente. Es muy común que las suspensiones de la marca Suntor salgan demasiado dañadas internamente, porque la mayoría de ciclistas prolongan por demasiado tiempo el mantenimiento para sus suspensiones, o en el peor de los casos jamás le dan servicio y lo único que termina pasando es que la suspensión se traba y deja de funcionar. El cual es un caso bastante común y se puede evitar simplemente dando un mantenimiento lo más constantemente posible a la horquilla, el cual recomendamos asesorarse con un mecánico especializado en el cual le puedas comentar el uso que le das a la bicicleta, la frecuencia con la que la usas y bajo qué condiciones está usando. Tomando en cuenta todos estos aspectos, se determina un lapso de tiempo para darle un mantenimiento a tu suspensión a tiempo y evitar daños o cambios innecesarios de piezas, o en el peor de los casos, que se llegue a estropear la suspensión. Y ya tenemos completamente terminada esta suspensión, se las mostramos cómo quedó ya perfectamente armada y ahora lo único que nos falta es instalarla en su bicicleta para que se vaya muchísimo mejor de cómo llegó y 100% funcional. Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech, donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos. También tenemos página en Instagram y TikTok. Búscanos como Gallo Bikes.